so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Doncs ara sí, tornem després d'aquesta pausa musical i toquem aquest tema, un tema que és bonic, interessant, misteriós, el de la vida espiritual, en un llibre d'una persona que és la primera vegada que s'atreveix a plasmar els seus sentiments i les seves experiències en un llibre. És una dona que va néixer en un poble de la província d'Alacant a l'any 61, concretament un 5 de març. Va estudiar magisteri i actualment compagina el seu treball de mestra de primària amb la tasca de fer un blog, que és una bloguera, escritora i secretària d'un club de golf. Hem de dir que, a més, fa la funció de mediadora social. I amb tot això encara té temps d'escriure. D'escriure, a més, un llibre meravellós, un llibre molt interessant i, a més, doncs encara té una estoneta que li robem nosaltres per fer-li aquesta entrevista a través de les nostres zones, a través del Jardí dels Mandales. Anem a connectar ara mateix amb ella. Es diu Asunción García i el llibre que avui ens presenta és El viajero espiritual. Asunción, buenas tardes. Buenas tardes. Un libro con un título muy bonito, El viajero espiritual. Y además es tu primer libro. ¿Quién es este viajero espiritual? El viajero espiritual es una persona valiente y maravillosa. Es una persona completa que busca su propia verdad. Es decir, que podría ser cualquiera de nosotros. Sí, cualquier valiente que se atreva a seguir la senda de la espiritualidad es bienvenido. Es un camino no muy fácil, a veces incomprendido, pero conforme vas descubriendo cosas y te vas descubriendo a ti mismo, te sientes cada vez más persona y cada vez mejor. Yo te he dicho que podría ser cualquiera de nosotros porque la descripción que has dado ha sido genial, pero te lo decía como un poquito de broma, porque no es fácil todo esto. ¿Todo esto tú lo has encontrado de alguna manera para plasmarlo? Bueno, yo es que soy así toda la vida. Entonces, yo desde pequeña, no recuerdo cuándo, siempre pensando, intuyendo y siempre intentando averiguar qué eran esas cosas maravillosas que a mí me pasaban o que le pasaban a los demás. Y primero preguntaba a todo el mundo, luego aprendí a no preguntar mucho porque las respuestas a veces son buenas o a veces no, y entonces, pues, seguí investigando toda mi vida hasta que decidí plasmar todo lo que yo sabía y todo lo que yo había sentido y había visto en un libro. Era, para mí, era algo necesario. ¿Y qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que empezaste a notar que era diferente en ti y que no tenían las otras personas? Bueno, todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que en mí era muy evidente. Pues la gente no suele hacer caso a las cosas que percibe, a lo que siente. La gente va andando cada día sumergido en un mundo extraño, difícil y rápido. Yo no. Yo me fijo en todo, miro todo, analizo todo, pero en el buen sentido. Y si tengo que pararme a mirar una luna o una puesta de sol, me paro porque es algo maravilloso y le doy gracias a la vida cada día. Además de tener unas intuiciones y de ver cosas muy bonitas, muy bonitas. Pero todo esto que nos dices, Asunción, nos sorprende
porque el día a día de cualquier persona es estresante y el tuyo, después de este pequeño currículum que he leído, parece que no deja tiempo hacer todas estas cosas, porque tú estás ejerciendo de maestra. En tu tiempo que te queda libre, que tampoco será mucho quizá, haces de bloguera, escribes y además eres secretaria de un club de golf y mediadora social. Y además nos dices que... ¿Y tocas qué? Perdón, y toco el piano. No me digas. Y a todo esto no le pones ninguna prisa, es decir, lo vas disfrutando y vas viviendo el presente, que es lo que más nos cuesta a todos los mortales, vivir el presente. Disfrutar el presente. Hombre, hay veces que sí que le pongo prisa, porque hay plazos que cumplir y cosas que hacer, pero yo intento tener mi tiempo al día, siempre. Y luego, pues, regocijarme y disfrutar de cada cosa que hago. Ya está. Y has disfrutado muchísimo, me imagino, escribiendo y plasmando todo esto que tú sientes y todo lo que nos transmite este viajero espiritual. Porque son temas... a veces podríamos decir que dan miedo, a veces es como tabú, porque hablas también de la muerte, del más allá y de muchísimas otras cosas. ¿Cuál es el tema que más te ha gustado tratar en este libro? Pues a mí me gusta mucho el mostrar, intentar mostrar a la gente que no estamos solos. Que no estamos solos aquí porque tenemos mucha gente que nos quiere, gente que podemos ver, pero que no estamos solos porque en el otro lado también hay, digamos, seres o gente o personas que nos quieren igual, que nos ayudan y nos protegen. Y que cuando este cuerpo que tenemos ahora material ya no nos sirva, podremos pasar al otro lado y estar con ellos y volver, seguir disfrutando de una vida diferente, pero al fin y al cabo una vida, que todo continúa, que hemos tenido un principio, pero que no tenemos un final. Y bueno, todo me gusta, a mí me gusta todo el libro y he disfrutado un montón escribiéndolo. Este tema es uno de tus preferidos y es un tema interesante y es un tema que puede interesar muchísimo a todo el mundo, porque todos nos preguntamos, ese ser querido que ya no está, me ve, está presente, continúa a mi lado, ¿tú esto lo has percibido? ¿Tú esto lo percibes? ¿Sabes? ¿Puedes asegurar que sí es así? Sí, sí. parece demasiado rotundo ese sí, pero estoy absolutamente segura de que es así y de que esto no se termina con el cuerpo, de que cuando nuestro cuerpo material ya no nos sirva, pues hay otras cosas, seguro. Y los seres, nuestros seres queridos, pues algunos pueden estar aquí con nosotros, o pueden estar en otro lado viviendo y aprendiendo más, pero vivos, con seguridad. ¿Tú crees que aún hemos de aprender muchísimo de este tema de la muerte, de lo que hay después de la muerte, que si aprendiéramos más entenderíamos de una manera diferente el traspasar de este cuerpo material humano a una forma de energía y quizá no sería tan doloroso esta fase de duelo, sino sería una fase como de aceptar, de acostumbrarse a no poder hablar como hablábamos antes con esas personas, pero saber que sí que están? Es que el problema es nuestra cultura y que nos enfrentamos a la muerte desde el dolor, como si fuese un fracaso de la vida. ¡Hala! Nos morimos y ya está. Y no debería ser así. Hombre, se te muere un ser querido y claro que te queda roto de dolor, pero debes pensar que dentro de muy poco te lo podrás volver a ver. Es muy difícil. Pero no hay que, yo creo que debemos de investigar más o de aprender más, de hacer más hincapié en que la muerte es solo como un tránsito y que nos va a separar un poquito de nuestros seres queridos, pero no por mucho tiempo, y verlo así y que ellos pues van a seguir en otro lado y van a ser muy felices. Si los que nos quedamos tristes
somos los que nos quedamos a este lado, ellos no. Uh-huh, es cierto. En tu libro, sobre todo, nos remarcas mucho que es importante hacer un recorrido de una manera muy positiva a través del mundo de la mente y del alma. Son dos mundos complementarios, dos mundos muy diferenciados. ¿Hay personas que tienen más marcada la mente que el alma? ¿Cómo funciona todo este recorrido? Pues básicamente lo que yo quiero decir con esto es que cada uno se sienta lo que es y se busque a sí mismo. No se deje guiar por cosas que escuche o piense, todo esto es difícil, no voy a hacer nada, o no tengo tiempo. No, uh-huh. Hay que trabajar en uno mismo, hay que trabajar en la mente, hay que trabajar en el alma, hay que tener nuestro lugar, nuestro espacio para disfrutar y aprender de nosotros, aprender a conocernos y aprender a vivir y a ser felices con lo que tenemos, a disfrutar de lo que tenemos. Solo eso. Editorial Colima describe tu libro con unas frases muy atractivas que ya nos dan ganas pues de sumergirnos en la lectura, porque nos dice, y ahora tú nos lo vas a explicar, que a través de las páginas de este libro vamos a sentir la verdadera fuerza y el estallido que nos puede guiar a la felicidad. Y durante la lectura nos convertiremos en caminantes y cruzaremos al otro lado para aprender a comunicarnos con nuestros guías espirituales. Esto es maravilloso. ¿Realmente vamos a poder aprender todo esto, Asunción? Claro que sí, claro que sí. Es muy fácil, es muy fácil. Solamente hay que concentrarse un poquito y ser positivo y tener ganas y creer que se puede. Si yo no creo que puedo, no va a pasar nunca. Claro que podemos comunicarnos con ellos. Ellos intentarán también comunicarse con nosotros y de alguna manera nosotros debemos aprender a descifrar su lenguaje, porque nos pueden hablar en sueños, nos pueden hablar de mil maneras, que a cada uno como le guste o como sienta que es su verdad, y es muy muy profundo y muy bonito. Uh-huh. Asunción, o Susi, que me parece que te gusta más que te llamemos Susi, ¿verdad? Bueno, todo el mundo me dice Susi. Pues Susi, hace poco también hiciste una conferencia, presentación de tu libro, en el que hablabas de la vida después. La hiciste, si no me equivoco, en Alicante, en la biblioteca de San Miguel de Salinas. Este la vida después está muy muy atada, esta conferencia, a tu libro. La vida después, tú esta vida después, ¿ya la era tangente para ti cuando eras pequeña? ¿A partir de cuándo te diste cuenta que podías percibir que hay una vida después? Pues es que desde siempre, no te puedo decir el momento. Yo recuerdo el sentir y el estar segura de que había algo. Es toda una vida. Lo que pasa es que al principio yo no entendía muy bien, no me podía comunicar bien. Sabía que había, no entendía lo que había ni la manera de comunicarme. Con los años, con el paso de los años, con haber alcanzado la madurez, pues me he ido relajando más y comprendiendo la manera en la que podía abrir mi mente para que todas esas cosas bonitas y maravillosas pudieran hacerse presentes en mi vida. Pero vamos, el notar gente a mi lado, o sea, yo lo que he notado siempre... Es innato, de toda la vida. Uh-huh. Sí, sí, como cuando se acerca a alguien, ¿no?, que está, pues igual, pero no lo ves. Uh-huh. Y se nota, ocupan un hueco en el espacio. Uh-huh.
el percibir un olor especial, de diversas maneras, sí, unas más agradables que otras, porque algunas pueden asustar un poco, pero todo se trata de hacerles entender que mediante sueños es más fácil la comunicación y que eso no le asusta a nadie. Y tú que trabajas tanto con niños, tantos años haciendo de maestra, ¿percibes que los niños con esa infancia más sana, más pura, perciben muchas más cosas? ¿O es para ellos mucho más natural todo lo que para de adultos nos parece un problema? Depende de la edad. Yo ahora tengo niños siempre de quinto y sexto y ya son muy mayores, pero cuando los tenía pequeños, para ellos todo es natural y todo es un juego. Entonces, yo en el colegio de estos temas no hablo, pero observándolos a diario, ellos son libres y no tienen prejuicios. Entonces, pueden aceptar cosas que las personas mayores no. Si ahora tuviéramos una varita mágica y te dijéramos, Susi, con esto puedes empezar a cambiar el mundo, ¿qué empezarías a hacer? ¿Qué es lo primero que te parece que necesitamos los humanos para vivir mejor y alcanzar esta felicidad de la que tú nos das muchas pautas en el libro? Bueno, pues aprender a respetar a los demás y a respetar a la naturaleza. Yo limpiaría el planeta. Lo limpiaría de basuras y de cosas malas, lo primero. Hay que aprender a respetarse y a respetar a los demás. Eso es básico, primordial. ¿No? O sea, y el contacto con la natura, en eso coincidimos, es básico, primordial. Es necesario que volvamos a acercarnos a la madre tierra y que abandonemos un poquito todo este materialismo, ¿no? Y sobre todo que lo dejemos todo limpio, ¿no? El respeto, sí, tanto para las personas como para los animales, porque además tú eres un amante de los animales. Y que, por cierto, cuando uno de los animalitos se nos marcha y trasciende, ¿también está cerca de nosotros? ¿Tú percibes que también están los animales, vuelven? Pues yo estoy completamente segura de que los animales pasan al otro lado, que cuando sus cuerpos fallecen hay una parte de ellos que pasan al otro lado porque son capaces de hacer actos de amor y todo el que sea capaz de hacer un acto de amor tiene cabida en el otro lado. Qué bonito, qué maravilloso y qué esperanzador, porque nos gusta saber estas cosas. Nos gusta saber que todo se convierte, que nada se va, que nada nos puede provocar este... Aunque sintamos la sensación de que nos han abandonado y se han ido, pues que están siempre presentes. A raíz de haber editado este libro, que por cierto, no te he preguntado, ¿cómo se te ocurrió escribir todo esto con todas las cosas que haces? Decir, bueno, pues aún me voy a ocupar más y escribir este libro. ¿Cómo se te ocurrió hacer el libro? Pues porque primero empecé haciendo el blog y los sábados por la mañana tengo libre y yo me dedico los sábados por la mañana. He tardado 4 años y las vacaciones. Entonces, al hacer el blog, yo no lo comenté con nadie y pensé, bueno, Susi, vas a lanzar el blog al mundo a ver qué pasa. Y me quedé asombradísima porque enseguida empezó a entrar gente de muchos países. A mí me asombra que entra mucha gente de Rusia. Nos están espiando. Seguramente. muchos de Estados Unidos, de no solo de España o de Sudamérica, que hablan español, hasta de China, de todas las partes del mundo. Entonces, pues empezó a entrar gente y entonces pensé, pues lo que yo escribo gusta. Claro, es interesante. Y no es mi familia o mis vecinos o mis amigos, no, es gente que no me conoce. Y luego, pues había gente que me pedía ayuda, que me escribía y me contaba sus dudas o luego sus pensamientos. Y a raíz de ahí, pues pensé plasmarlo en un libro
a ver si podía ayudar un poquito más a más gente. Fantástico. Y lo has editado con Editorial Colima, que nos encanta esta editorial porque trata estos temas de una manera estupenda y que tiene unos escritores muy, muy sensitivos y que nos llenan de emociones. Y aquí tenemos el libro y aquí lo presentamos. A partir de este libro, ¿haces conferencias? ¿Estás haciendo algún tipo de ayuda a las personas? Nos has dicho que a través del blog sí que haces alguna cosita, ¿pero haces algo más? Pues hay gente que me conoce y sí, vienen, me preguntan y yo siempre tengo tiempo para todo el mundo. Sí, caray. Sí. Nos sorprendes a cada momento, Susi. Nos sorprendes cómo dosificas el tiempo para tener tiempo para todo el mundo. ¿Esta gente que te pide ayuda principalmente, hay algún motivo concreto o hay alguna pregunta que se repite que es el que más preocupa a la gente? Pues normalmente hablan de sus seres difuntos, sus seres fallecidos, sus seres queridos, sobre todo, lo que más. La preocupación también, es eso, saber si están o saber si están bien. ¿Es esa la pregunta que te hacen? Sí, pero también hay otra parte de personas, muchos científicos que caramba. Están buscando, sí, y gente de universidad, es que además que lo he comprobado, están comprobando lo que la ciencia ya no les puede o no han llegado a comprender, ya no les puede enseñar o ya no lo encuentran por la ciencia, están intentando buscarlo por la parte espiritual. Que caramba. A mí una persona normal del pueblo me hable o me haga preguntas, pues yo he visto esta ha sido mi experiencia, o te pregunten por sus seres fallecidos para que tú les digas que sí que están bien y entonces se calmen, es normal. Pero ya cuando entran personas de ciencia, ya dices, algo está pasando. Esto es una revolución maravillosa. Uh-huh. Algo está pasando en las consciencias de toda la gente. Vamos claro. Un paso más, estamos evolucionando. Es que esto es importante. Yo en alguna entrevista recuerdo una ocasión con una persona de renombre que precisamente era un científico y un doctor, un importante doctor de Vallebrón, que decía, bueno, nosotros hacemos hasta aquí, pero a partir de aquí hay un momento en que no sabemos qué pasa con el paciente, si está, si no está, si siente, si no siente, en los casos, por ejemplo, de comas, ¿no? Y todo eso, pues claro, eso es un mundo que está muy bien que quieran conocer, que hay algo más, ¿no? Que ya no es una cosa material. ¿Tú puedes hacer constar realmente o has comprobado que una persona que está con un coma inducido o que está en el umbral de la muerte, tiene percepción de todo lo que hay a su alrededor y que se siente que no se siente tan mal como nosotros nos pensamos? Pues sí, porque mi marido ha tenido, antes de conocerme a mí, tuvo una experiencia cercana a la muerte y entonces me lo ha contado a dedillo, está en el libro, y yo también he tenido otra diferente. Que no son la de mi marido, es que es muy de libro, con su túnel y con todas sus cosas. Uh-huh. La mía es diferente y yo te puedo decir que era yo, exactamente yo, y eso me maravilló, porque decía, yo soy yo y estoy aquí. Mi cuerpo está ahí. Te veías desde fuera, te veías desde fuera totalmente, ¿no? Sí, y bueno, lo que me maravilló no era eso, era que yo sentía y pensaba como Susi. Uh-huh. No era ni más lista, ni más tonta, ni nada de nada. Ni uh-huh. siquiera estaba distraída, ¿no? Uh-huh. No tenía muy claro, qué iba a pasar después, pero pensaba perfectamente. Entonces sí, te puedo asegurar que algo hay. Y en esos momentos la percepción del tiempo me imagino que es diferente, porque puedes estar como unos segundos muertos, pero cuando estás, como nosotros diríamos, muerto, para vosotros, cuando salís del cuerpo, es como mucho más tiempo, ¿no? Podéis experimentar más cosas. Yo supongo que estaría no sé cuánto tiempo, pero segundos.
segundos, muy pocos, pero para mí la percepción fue de que se había pasado por lo menos una hora o dos, o más, claro. o más, incluso hace mucho tiempo. Yo recuerdo en un momento de querer contar el tiempo también, además, cuando estaba fuera. Uh-huh. Y me di cuenta de que eso era una tontería, que el tiempo no existía. Además, yo me sentía súper feliz, me sentía tan bien, con tanto ánimo, con tanta ilusión y con tanta felicidad, que casi que el volver te daba rabia. Caramba. Y no llegué a... Sí, bueno, habla mismo. No, que no llegaste a qué. A ver el túnel. Yo no. Vale, o sea que es una percepción, a veces algunos escritores que han hablado de este tema también nos los han dicho. Yo he tenido la por ejemplo, nos han comentado, yo he tenido esta experiencia, pero no he visto el túnel, pero sí la sensación de felicidad y de estar bien, eso nos lo ha contado todo el mundo igual. Y lo que yo te iba a decir es que tú súper feliz allí como muerta y la familia llorando y desesperada, que es lo que pasa siempre, porque no entendemos ese paso, ¿no? Claro. Es que el que se va no sufre. El que se va sabe dónde va y tiene muy claras las cosas. Porque al desprenderse del cuerpo material es otra. Eres más ancho de miras, uh-huh. ves de otra manera. No quiere decir que no sufras, no quiere decir que no quieras a los tuyos. Claro, claro. Claro que los quieres, pero es que ya no sientes igual. Es que es, yo no sé cómo describirlo, pero no sé, el nirvana, se claro. está muy bien, se está muy, muy feliz y bueno, los tuyos, es que cuando te quedas aquí y sufres por el que has fallecido, pues claro, es que estás roto de dolor, es que es otra cosa, es que tienes unas emociones y no comprendes que al otro lado, aunque lo sepas, no, uh-huh. no, en ese momento tú no piensas, solo lloras, no piensas claro. que se te ha ido un ser querido y estás tú aquí en la tierra llorando como una loca. De alguna manera, porque el ser que se va también querrá comunicarse con el que se ha quedado, también busca una manera de comunicación. Pues hay algunos que sí, hay otros que no. Uh-huh. Normalmente es que antes de ir a la luz hay un tiempo, tú puedes, que tú ves las cosas y ves lo que hay a tu alrededor, pero lo ves como en un conjunto, como ves hasta lo que hay detrás de las cosas, hasta lo que tienes tú detrás, que se ve diferente, uh-huh. pero escuchas a la gente y tú puedes ir a despedirte si quieres o no, intentar calmarlos, bien. Pero lo que pasa es que debes de dar el paso y debes de irte, aunque uh-huh. hay personas que no se van cuando ven la luz, deciden, porque somos libres de decidir, deciden no irse porque su familia los está reteniendo aquí. Y eso no está bien. No es bueno, ¿no? Uh-huh. Claro. Ha sido fantástico hablar contigo. Maravilloso. Gracias. Todo lo que nos has contado, muy alentador y tranquilizador, ¿no? Además, habrá quien lo crea y quien no lo crea, pero tú lo has vivido, lo has experimentado y muchos también hemos experimentado estas señales, este contacto que sigue aquí. Y me parece que yo creo que es de lectura obligada este viajero espiritual y también, ¿por qué no?, seguir tu blog. ¿Cómo podemos llegar a tu blog? ¿Qué han de poner los oyentes para llegar a tu blog? Pues el título del libro, y si quieren hallar, porque hay varias cosas con el mismo título, varias cosas que yo he puesto, entonces si ponen el viajero espiritual y le añaden la palabra blog uh-huh. en Google, vale. Entran seguro. Perfecto. Aunque el enlace es espíritu celta, uh-huh. pero porque me gusta mucho la Qué música bonito. Celta. Pero escriben el título del libro y añaden blog y aparece seguro. Uh-huh. Pues espero que algún día te escapes y vengas aquí en directo a nuestros estudios, que nos hagas una presentación aquí en Andorra y bueno, todo el mundo que quiera leer tu libro, pues seguramente lo encontrará en el AFNAC, lo encontrará online para comprarlo. Es de Editorial Colima, El viajero espiritual, con una portada muy bonita. ¿La elegiste tú esta portada? No. La puso en la editorial. Pues pero yo tengo
tengo una pared de 6 metros uh-huh. en mi comedor y tengo esa portada pintada wow. 4 o 5 meses antes. Ah. Cuando vi la... Sí. Porque este verano pasado me dediqué a pintar esa pared blanca, que estaba blanca entera. Hice un dibujo muy similar, que lo hice yo, no es tan bonito, pero muy, muy similar, con la misma ventana, todo. Y wow. Al ver la portada me quedé de una pieza. Se te pondrían los pelos de punta, ¿no? Imagina. Eso ya es, además, estaba cantado. Te puedo mandar la foto, ¿eh? Qué fantástico. O sea, eso ya lo percibías tú antes. Por cierto, ¿todo esto te hace que tengas dotes, adivinación y cosas de esas? ¿Que la gente quiera saber cosas del futuro porque tú tienes esta facilidad para sentir la energía de la gente que ya no está aquí materialmente? Pues premoniciones y cosas uh-huh. así, sí. Lo que pasa es que yo no lo he divulgado mucho porque soy maestra de pueblo. Claro. Y es difícil, pero sí, la gente que lo sabe, sí. Lo que pasa es que llega un momento en que es un agobio, porque hay gente que te dice, es que tú me tienes que decir algo. Yo, perdona, yo te diré algo si tengo algo que decirte o si quiero, claro. Pero es que por obligación, no. Claro. Entonces, llega un momento en que es un pelín extraño. Me ha encantado que hayas dicho, soy maestra de pueblo. Qué bonito ser maestra de pueblo, de tener contacto con la gente que ves cada día. No es lo mismo que ser una maestra de ciudad, ¿no? Bueno, yo soy maestra de la antigua usanza. No, mis alumnos, cuando los despido, porque nosotros sacamos la fila hasta la puerta, no todos, pero casi todos, me dan un abrazo todos los días. Esto es muy bonito y muy importante. Además, abrazar es importante. Pero es que eso me llena de amor. Es que y ellos me lo dan porque quieren, son ellos los que sienten y quieren hacerlo. Y si alguno no quiere hacerlo un día, pues no tiene que hacerlo para nada. Aquí somos todos libres. Fantástico. Todos libres y felices. Pero sí, me gusta. Y es que ser maestra de pueblo, hay que reivindicarlo. Es muy bonito, porque claro, nos conocemos todos. Es muy bonito. Asunción García, Susi para Gómez todos. García. Gómez sí. García, porque es, sí es verdad, pone Asunción G. García. G, sí, es que sabes, cuando llegué a este colegio había otra Susi uh-huh. y era Susi M. Y yo era Susi G. Y me quedé con lo del G, que suena raro, pero Susi G para todos. Y pues, entonces se me ocurrió poner G. García, que son mis apellidos. Fantástico. Pues así lo encontraremos en internet, Asunción G. García, Susi para todos los lectores, oyentes y amigos. Y el título del libro, no se olviden, El viajero espiritual, de Editorial Colima. Susi, un abrazo muy grande, lleno de luz y muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo que tanto disfrutas, pero que tienes ya tan apretado con tantas cosas que haces. Una maravilla haber hablado contigo. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta pronto. El jardí dels mandales.